Este sábado 18 de septiembre, en la Casa de Gestoría de Morena, la presidenta electa Clara Elizabeth Bello Ríos, acompañada del síndico procurador electo Noé Juárez Ortiz y regidores electos en conferencia de prensa, dio a conocer que se reactivarán los foros ciudadanos en la modalidad virtual, que darán inicio este miércoles 22 al viernes 24 de septiembre con el fin de recaudar las propuestas y problemática de la ciudadanía que serán incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Atoyac. Estos foros, que en su principio fueron presenciales, pero a causa del aumento de casos por COVID-19, se tuvieron que suspender, reactivando de manera virtual, y que será transmitido por Facebook en la cuenta de Clara Bello. En la intención, pues, de reanudar los foros que dejamos inconclusos, vamos a darle continuidad. Como ustedes bien saben, nosotros fuimos pioneros para promover foros ciudadanos, para recoger la información de las propuestas, de las necesidades, de los requerimientos y de las problemáticas que tenga la ciudadanía en los diferentes sectores. Queremos construir un plan de desarrollo municipal, pero de la realidad, del contexto, de las verdaderas necesidades. Nosotros propusimos en campaña que íbamos a realizar foros ciudadanos. Nosotros iniciamos como pioneros, desgraciadamente por motivos del alto índice de contagios por COVID-19, pues tuvimos que suspenderlos de manera presencial, pero vamos a reanudarlos a través de la manera virtual, que como ustedes bien saben, bueno, ya lo comentó el compañero José Luis, que es el coordinador de los foros, vamos a estarlo haciendo, ¿sí?, a través del correo electrónico, o bien ustedes podrán hacer llegar sus propuestas para los días que nosotros tenemos previstos en llevar a cabo estos foros virtuales. Se establecerá un espacio donde quienes deseen venir a hacer sus propuestas o a dar lectura a sus propuestas o dar a conocer sus propuestas, pues nosotros les vamos a hacer saber el lugar en donde vamos a estar presidiendo. Se va a poner un podio para que ahí puedan hacer la participación correspondiente quienes así lo quieran hacer, o bien aquellos podrán estar interactuando a través de la página, ¿sí?, de Clara Bello, que es ahí donde nosotros vamos a poder estar haciendo partícipes a los ciudadanos a partir de las 6 de la tarde. El día miércoles 22 iniciamos, el jueves 23 y el viernes 24. Ya saben que cada uno de los foros pues tiene que ver con una temática. Por ejemplo, el del miércoles es Atoyac sano, el del jueves 23 será el de Atoyac incluyente y el del viernes 24 Atoyac progresista y solidario, cada uno con sus temáticas pertinentes. Finalmente, el coordinador de los foros ciudadanos, José Luis Serrano, invitó a la ciudadanía que desea participar en las propuestas podrán enviarlas al correo forosatoyac2021@gmail.com. Con información, Francisco Hernández, informó para Canal 6, Zuleima Tapia.